Salí a ser mi ruta diaria. Y desde ese día. Mi familia no sabe nada de mí. Conoce mi historia. Soy Jesús Antonio Moyao Herrero. Nací el 24 de agosto de 1992. Tenía 29 años cuando... De el día 23 de febrero del 2022. En Chilapa de Álvarez, México. En el punto conocido como Flor Morada. Aproximadamente de las 3.45 a 4 de la tarde. Ese día salí a trabajar en una urban de la ruta. Mercado, Centro. San Juan. Como todos los días. Hablé por teléfono con mi mamá desde las 3 a 3.40 de la tarde. Ella siempre me llamaba para preguntar cómo estaba y decirme cuánto me amaba. Eso era algo que siempre hacíamos. Como madre e hijo. Quedamos de vernos por la tarde-noche. Ese día nos pondríamos de acuerdo para salir el fin de semana juntos. Yo quería estar con mis hermanas, ya que soy el mayor y el único hijo varón de mi familia. A las cinco dos de la tarde, mi madre recibe la llamada de la que era mi pareja, preguntándome si estaba con ella. Mi mamá responde que no. De ahí empieza mi búsqueda. La combi que yo manejaba. La encontraron donde alguien la fue a dejar. Es una bajada ya de regreso de la ruta. Todo fue muy rápido. Le hablaron al dueño de la combi, que fuera por su vehículo. ¿Por qué a mí ya me había cargado la...? El dueño solo fue por la combi, argumentando que yo la abandoné. Cuando no fue así. A mí me llevaron por la fuerza. Tres hombres a... en una camioneta negra. A él le hablaron por celular. Desconocemos quiénes eran esas personas a cambio de que me llevaron, o porque era el motivo. Hasta hoy mi familia desconoce totalmente mi paradero. Mi madre acudió a la fiscalía a Chipancingo, a interponerla de mi desarrollo. Todo fue inmediato. Sin embargo me hacían ver, como que yo andaba en malos pasos. Sin conocerme. No soy perfecto. Nadie lo es. Lo que sí es verdad. Es que la única que me busca es mi madre. Quienes vieron o saben algo, guardan total silencio. La fiscalía solo es eso. Armar un expediente. Y esperar que mi familia investigue. Y que ellos mismos den con mi paradero. Yo solo quiero volver. Como todos los de este país. No quiero seguir como una estadística más. Mi familia me espera en casa. Si sabes algo de mi paradero, no tengas miedo de informar. Todo será anónimo. Puedes informar a mi familia. También ayudará mucho que compartas este video. Muchas gracias.